Hola. Hoy este lugar tan recordado, realidad de el lugar preciso para de uno de los artistas plásticos más, señor Luis Moscoso, de exposición pictórica. Es que estamos celebrando, le da ese toque de elegancia, programa con un profundo significado dentro de las festividades de nuestro cantón, referente a la exposición pictórica del artista Luis Moscoso. E iniciamos el acto con la intervención del señor ingeniero Joseph Cueva González, alcalde del cantón. Cuando Piñas cumple sus 72 años de cantonización, reflexionando sobre ello, nos damos cuenta de que transita las rutas del progreso por el esfuerzo de sus mujeres, de sus hombres, por el trabajo mancomunado, por ese espíritu creador. Y en este desarrollo, en el orden físico, arquitectónico, también hay un crecimiento y una evidencia del talento creador, de la profundización en nuestra identidad cultural. Somos un pueblo joven relativamente, pero durante 72 años y en los últimos años mucho más, se evidencia ese talento en personas que, como Luis Moscoso Gallardo, a través de su obra profundiza, nos lleva, nos transporta hacia lo que significa ser piñaciense. Una vez más llego con una muestra pictórica como un aporte a la cultura de nuestra ciudad. Me es grato mostrar mi obra nacida de mi sensibilidad, donde doy rienda suelta a mi creatividad, con una variedad de temas que nos cuentan, nos sumergen y nos hacen vivir el arte, de lo que es capaz de producir el espíritu humano. Presento algunas series de paisajes de nuestro medio, de Jocotoco, Buenaventura, del Bosque de los Colibríes, obras abstractas que las llamo espacial cuántico, vitalidad cuántica y otros temas, hasta rostros en mi propio estilo de la serie Naturaleza hecha mujer, que nos cautivan con su ternura, su psicología, los estados de ánimo, su poesía interior. Nos hacen soñar al que las observa, por la forma muy personal de concebir el arte. Por ello yo me permito invitarlos primeramente a brindar, porque el arte y la cultura que ha sensibilizado el alma de los hombres se siga fortaleciendo cada día, para que la cultura de nuestros pueblos siga avanzando. Pianista y el abogado Jorge Astudillo, violinista. Cuántas satisfacciones nos han brindado en cada una de sus presentaciones.